Un accidente de tránsito se dio en el sector de Ubita sobre carretera Costanera Sur a la altura de Playa Hermosa, cuando dos vehículos chocaron de frente. Uno de ellos se salió de la vía y fue a dar a una zanja, donde una mujer identificada como Bárbara Lynn, de 51 años y de nacionalidad norteamericana, fue la más afectada, ya que quedó prensada por varias horas dentro del vehículo. La Cruz Roja la trasladó al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés con varios golpes en su cuerpo, tórax y cuello, y escoriaciones en sus piernas. Además, dentro del vehículo viajaba su compañero Michael Leonard, de 50 años, que presentaba un trauma cerrado en el brazo izquierdo. El otro conductor del vehículo, de apellido Vargas, sufrió golpes de poca consideración, lo que no ameritó ser trasladado a ningún centro médico. Nos reportan a las 14:20 una colisión en la cual encontramos dos pacientes, una mujer de 51 años con golpes varios, se traslada estable al centro hospitalario, y un hombre de 50 años con un trauma de hombro estable, se traslada aquí al 44 Tomás Casas. ¿El accidente qué sería en este caso? Una colisión de dos vehículos, aparentemente se les zafó una llanta, un carro o algo así. ¿Y los otros pacientes de los otros vehículos? Eso quedaron en el lugar, golpes y estables. Al lugar se presentaron unidades de la Cruz Roja, Fuerza Pública y bomberos, quienes se encargaron de extraer a la extranjera. Los turistas se dirigían a Dominical, donde se encuentran de vacaciones en nuestro país. Las autoridades de tránsito realizan las investigaciones de este accidente.